ahora sí todo se va a solucionar. Hoy sabré la verdad. No, pero don Fausto, yo no puedo creer esto de usted. Jefe, jefe, le aseguro que no fui yo. ¡Lárguese, don Fausto! ¡Ya no me diga más nada! ¡Lárguese de mi tienda! ¡Lárguese! Ahora sí voy a salir de ti, ya me tienes cansado. No, no, pero ya yo veo que de maldad que tú lo estás haciendo. Volviste a llegar tarde. Tú sabes el compromiso que tenemos aquí. Yo siempre llego temprano al trabajo y organizo todo. Trabajo más que tú y el jefe no paga lo mismo. Así sí es bueno. Sí, mi hermano, usted tiene razón. Lo hice mal. Tú siempre dices lo mismo que te excuse, llegando tarde. No te diré nada. Buen día, Dani. Buen día, jefe. Venga acá, jefe, por favor. Jefe, yo quiero contarle que la situación con Fausto se ha vuelto muy intensa. Pero no puede ser que llegó tarde otra vez. Sí, jefe, otra vez volvió a llegar tarde. Yo organizo todo aquí y Fausto no hace nada. Y ganamos lo mismo. Yo le he dicho a usted que lo que usted le paga a él me lo deja a mí porque yo hago el trabajo solo. Dani, mira, tranquilo. Déjame eso a mí. Yo me encargo de eso. No, jefe, usted siempre me dice lo mismo, que va a hacer eso y no hace nada. Mira, Dani, ya yo te dije a ti que me deje encargarme eso a mí. Yo mañana voy a venir temprano para yo verlo con mis propios ojos, porque yo no puedo creer que él esté haciendo eso. ¿Tú me estás oyendo? Sigue con tu trabajo. Dime, mi amor. Mi amor. A la persona que le debemos. Me están persiguiendo. ¿Qué? Y yo logré escapármele. Por favor, trata de hacer lo que te dije para salir de esto. Está bien, mi amor. Cuídate. Nos vemos en la casa. Sí, mi amor. Está bien. Ven acá. Y ahora, mira. Oye, mírame. ¿Y mi dinero dónde está? No me hagas daño, por favor. Nosotros le dijimos que le íbamos a pagar, por favor. Denle una oportunidad. Estamos planificando algo. Óyeme. Mira lo que vamos a hacer. Tienen 2 días para pagarnos el dinero. Si no, hasta tu hijo van a correr peligro, ¿oíste? No, por favor. Nosotros les pagaremos. Por favor. ¿Ya usted sabe yo? Sí. Oye, ven a recoger todo esto, que yo no tengo que hacer tu trabajo. Mi amor. Dime, ¿qué pasó? La gente me agarraron y me dijeron que te comunicara. Que si no le pagamos en 2 días, nuestros hijos corren peligro. Por favor, haz lo que te dije. Mi amor, ya empecé hoy. No te preocupes. Mira lo que te traje. Mira. Mi amor, solo me queda sacar al tonto de mi compañero para yo quedar solo y hacerlo mejor. Sí, mi amor, trata de hacerlo. Porque es algo de urgencia. Sí, mi amor. No te preocupes. Buenos días, Dani. Buenos días, jefe. Mire lo que yo le dije, ya yo tengo el negocio recogido y limpio y él va a llegar a hacer nada. Dani, yo te dije que yo me voy a encargar de eso, ya yo estoy aquí, ¿me oyes? Jefe, yo solo dije a usted, el dinero que usted le paga a él, démelo a mí, que yo aquí hago todo, no lo necesitamos a él. Jefe, discúlpeme de verdad. Fato, ¿qué es lo que está pasando con usted? Porque usted está llegando tarde todos los días ahora. Usted no era así, usted es una persona responsable, ¿qué es lo que está pasando con usted? Dígame. Jefe, no sé lo que está pasando. Lamento llegar tarde. Don Fausto, esto se tiene que acabar ahora mismo. Esta empresa yo la levanté con mucho esfuerzo y sacrificio. Lo sé, jefe. Le aseguro que esto no va a volver a pasar. Deme una oportunidad. Pero eso me dice él siempre a mí todos los días. Dani, déjame esto a mí. Por favor, haga silencio. Mire, don Fausto, de verdad que a mí me sorprende todo esto. Porque usted es una persona muy responsable. Pero mire lo que vamos a hacer.
Yo le voy a dar una oportunidad. Óigame bien, una. Así que espero que esto no vuelva a suceder. Porque si no, van a haber consecuencias. ¿Estamos claros? Jefe, le prometo que esto no va a volver a pasar. Discúlpeme. Jefe, yo no quería decírselo, pero como ya yo veo que usted le va a dar otra oportunidad, yo vi que el otro día él metió un dinero en ese saco de arroz. No, jefe, eso no fui yo. Mire, jefe, venga a ver. No fui yo, jefe. Mire el dinero aquí. No, eso no fui yo, jefe. No, pero don Fato, pues yo no puedo creer esto de usted. También que yo le he tratado a usted. Jefe, jefe, le aseguro que no fui yo. Lárguese, don Fausto, ya no me diga más nada. Lárguese de mi tienda. Lárguese. Robándome. Muchas gracias, Dani, por cuidar de mi empresa. Yo nunca pensé que Fausto sería capaz de hacer eso. No se preocupe, jefe, que yo me encargaré de todo aquí. ¿Tú estás seguro, Dani, que tú puedes hacer el trabajo solo? Sí, jefe, no se preocupe, que yo puedo hacerlo solo. Buenas, ¿el señor Fausto está? No, él no trabaja aquí ya. Ah, ok, mire, yo pertenezco a su iglesia. Yo vine a traerle esta funda de comida y esta medicina. ¿Y usted sabe dónde él vive? Para que me dé su dirección, por favor. Sí, yo sé dónde él vive. Pero si usted quiere, yo se lo puedo llevar. Déjeme eso aquí. Ah, está bien. Sí. Venga, déme un permisito, por favor. Muchas gracias. Gracias a usted. Oh, pero ¿y qué hace don Fausto con esa minusválida? Hey, don Fausto. Hola, jefe. ¿Y qué usted hace por aquí? Vine a traerle estas fundas que me dejaron allá en el colmado. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Esa es una ayuda que me dan en la iglesia. Ah, ok. Sí, yo lo agradezco. Mire. Gracias, gracias. Don Fausto, sí. ¿Y ella quién es? Esa es mi hija. Ah, pero yo no sabía que usted tenía una hija minusválida. Sí, hace alrededor de 4 meses que ella tuvo un accidente y quedó inválida. Como usted sabe, mi esposa murió hace mucho tiempo y yo he tenido que hacerme cargo de mi hija, ya que no tengo a más nadie. Y por eso es que usted vio que yo llegaba tarde allá al colmado. Wow, don Fausto. Espero que su hija se pueda mejorar pronto. Gracias, gracias, jefe. Y mire, yo quiero reiterarle que el dinero que se perdió allá en el colmado no fui yo que me lo robé. Por favor, créame, no fui yo. Incluso yo vi los otros días algo extraño en Dani y lo vi muy nervioso. Y fueron 2 personas allá al colmado a visitarlo. ¿En serio, don Fausto? Sí, señor. Así es. Fausto, está bien. Muchas gracias, de verdad. Lo voy a tener pendiente eso. Así que cuídese y que su hija se recupere pronto, ¿bien? Gracias, jefe. Ok. Mi amor, recuerda que solo tenemos hasta mañana. Trata de hacer todo lo posible hoy. Sí, mi amor, no te preocupes. Ya yo estoy solo aquí y ahora será más fácil. Saludos, buenas. Saludos, don. Saludos. ¿Cómo está? Mi amor, ya sabes. Hablamos luego. Está bien, mi amor. Dani, para que vaya y me cuente cuántos paquetes de arroz tenemos allá atrás, por favor. Está bien, jefe. Ok. Ahora sí, todo se va a solucionar. Hoy sabré la verdad. Jefe, hay 50 fundas de arroz. Está bien, Dan. Entonces, cierra toda la tienda y ya tú sabes. Nos vemos mañana. Está bien, jefe. Está bien. Aprovechar.
hacer ahora? Dame el dinero, ven. Sí, mi amor, ven. Esto era lo que me estaban robando. Voy a ver lo que yo voy a hacer ahora. Aló, Dani. Dígame, jefe. Mira, se me olvidó decirte que estoy muy agradecido contigo por todo lo que tú has hecho por mi negocio. Así que quiero recompensarte. Llama a tu esposa para que ella esté contigo, para que ella vea cómo te voy a honrar. No, no, jefe. Coincidencialmente, ella está aquí. Ella volvió. Ah, no, pues perfecto. Está bien. Espérenme ahí los dos. Ok. Se les va a acabar el jueguito conmigo a ustedes. Mi amor, sorpresa. Me llamó el jefe y me dijo que nos quiere honrar y lo quiere hacer delante de ti. ¡Wow, mi amor! ¡Qué bueno! Oficial. Mire, oficial. Estos son los ladrones. Lléveselos presos. ¿Pero cómo así, señora? Aquí hay un error. No, esto no puede ser, señor. Aquí no hay ningún error. Yo con esa cámara vi todo lo que ustedes estaban haciendo y vi cuando se robaron el dinero. No, no. No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Con esto no, otra vez. Sí. No, señor, pero ¿por qué usted dice eso? No. Así que van detenidos, echándole la culpa a don Fausto. Y eran ustedes los ladrones. Se los lleva ahora mismo. No, de verdad, no. Vamos, caminen. No, esto no puede ser. Son pásame inocentes. El dinero, pásame no. el dinero. Con los ladrones, los dos. Dígame, jefe. ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios, en lo que cabe, ¿no? Mire, don Fausto, sí. Yo tengo que pedirle perdón a usted. ¿Por qué, jefe? Mire, don Fausto, yo puse una cámara en el negocio y vi que Dani y su esposa eran los que se estaban robando el dinero. Ya eso está en manos de la policía, yo fui y lo sometí a los dos. Yo sé que usted es una persona honesta y respetable. Así que por eso quiero ponerlo a cargo de todos mis negocios. Voy a depositar toda mi confianza en usted. Jefe, no se preocupe, que yo lo voy a ayudar en todo lo que usted necesite. Pues entonces lo espero mañana, don Fausto. Como usted diga, jefe. Allá estaremos. Ok. ¡Mi hija! ¡Dios hizo un milagro! Esta historia está dramatizada con el fin de concientizar. Esperamos que sea de mucha edificación para todos ustedes. Que Dios les bendiga.